dar una breve noticia sobre el balance de esta reconstrucción, que hoy está cumpliendo precisamente 16 meses. Es decir, empezamos el 31 de marzo y estamos hoy a 30 de julio. Eso quiere decir que llevamos un año y cuatro meses de reconstrucción. En mi calidad de coordinador de esa reconstrucción, yo creo que es bueno recordar cuál fue la dimensión de esa tragedia. El país no puede dejar atrás los 335 muertos que dejó la avalancha de ese año 2017 y 398 heridos y 7.892 familias registradas en el Registro Único de Damnificados. El gobierno del presidente Santos se hizo presente desde la mañana siguiente a la tragedia, junto con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. El presidente estuvo para esa respuesta, que yo quiero también recordar que es la respuesta más ágil que se ha dado en una tragedia natural en la historia del país. En 18 días después de la tragedia, estaba la respuesta cubriendo a la totalidad del territorio de Mocoa afectado y las personas afectadas. Luego pasamos a una etapa de estabilización de tres meses, que se surtió al 100% en julio de 2017 y arrancamos el proceso de reconstrucción que yo anuncié que duraría tres años, y hoy que vamos en prácticamente la mitad de ese periodo de reconstrucción, puedo reportar que va bien, inclusive en varias de las obras y de los programas hemos ganado tiempo y hemos adelantado los cronogramas. También recordar que todo este proceso ha estado acompañado por los órganos de control, por la Procuraduría, por la Fiscalía, por la Contraloría General de la Nación. Tenemos también un balance de la fase de respuesta en cuanto a miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que estuvieron aquí. 2.300 personas estuvieron atendiendo esa fase de respuesta. Aquí se atendieron más de 10.000 personas en los puestos de información. Se entregaron más de 2.500 toneladas de alimentos y de kits de aseo y de bienes de consumo familiar. Igualmente, apoyos para exequias a cerca de 300 personas, 300 familias. Se pudo estabilizar también el sistema de dotación de agua, primero a través de unos apoyos que nos dieron, muy importante, la empresa de acueducto de Bogotá y la alcaldía y los ingenieros militares. Esta ciudad, con dificultades al principio, pero después con mucha eficiencia, pudo mantener su suministro de agua dentro de la tragedia en niveles bastante aceptables. Tuvimos 4.600 personas en los albergues, 9 albergues que fueron levantados también ya hace varios meses. Se pagaron subsidios de arriendo a 4.500 personas y más de 760 fueron llevadas fuera de Mocoa por la Cancillería y la Organización Mundial de Migración. 208 maquinarias amarillas participaron en la operación de estabilización. Se hizo toda una serie de habilitaciones para las sedes educativas, que los niños pudieran estar yendo a sus clases de una manera más o menos normal. Igualmente, hicimos el mapa de zonificación del riesgo, que es muy importante para atender la etapa de estabilización. Lo tuvo también Mocoa muy tempranamente. Y se hizo para las madres gestantes que habían sido afectadas por la avalancha
un programa especial de suplemento en alimentación. Ya para la fase de reconstrucción, que empezó en julio del año pasado, es decir, hace un año, el gobierno nacional deja aprobado para el gobierno que entra la semana siguiente 1.2 billones de pesos en un documento COMPES, el número 3904, que recoge todas las iniciativas de la reconstrucción. Desde las cosas que ya están hechas, como las casas que ya se han entregado, hasta las obras de mitigación que están en pleno estudio y que deberán ser contratadas en una etapa posterior y que tienen un valor importante. Estos 1.2 billones de pesos tienen 6 líneas de acción: el ordenamiento territorial y de ambiente, la infraestructura social, la conectividad regional, el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo institucional. Vamos entonces brevemente por capítulos. En vivienda, en la fase 1 tenemos 300 viviendas de este barrio que ustedes ven, donde ya se han entregado en su totalidad las 300, y arrancamos con otras 909 viviendas que deberán estar listas dentro de un año, en septiembre del año 2019. Ya ustedes pueden ver los trabajos que están en el lote correspondiente. Este es un programa que hace que las 1.209 viviendas que se van a entregar tengan un costo aproximado de 83 mil millones de pesos que ya están financiados. En cuanto a la construcción del acueducto, yo tuve la oportunidad de sobrevolar antes de aterrizar en Mocoa las obras. Estamos ya en un avance físico de las redes de distribución de cerca del 95%, 78% en el desarenador, 23% en las líneas de conducción del sector norte y suroccidente, 27% del tanque en el territorio del Cabildo Inga, 50% de la ejecución de las obras de la línea de aducción. Y así, vamos con un sistema de acueducto que, siguiendo la promesa del presidente Santos, deja Mocoa mejor que antes de la avalancha, con una inversión cercana a los 29 mil millones de pesos. Se deja también financiado el plan maestro de alcantarillado con el Banco Interamericano de Desarrollo. Están en proceso ya los trámites de contratación de ese plan maestro de alcantarillado. Ese tiene un valor muy importante de más de 90 mil millones de pesos. Ya el BID dio todo su visto bueno para arrancar. Luego está el Centro de Desarrollo Infantil, que está aquí detrás nuestro. Ese pues tiene un costo de 4.200 millones de pesos y ya estamos con licencia urbanística, los estudios en un 70%. Creemos que en una o dos semanas debe estar iniciando obra el Centro de Desarrollo Infantil. En cuanto al Ministerio de Agricultura, se decidió que son 252 viviendas rurales nuevas las que se van a construir. Ya los recursos están apropiados por más de 14.600 millones de pesos. Se ubicó el predio y hace una semana se autorizó una nueva inversión de recursos de donaciones para hacer las obras urbanísticas de ese que deberá ser uno de los proyectos más importantes para el desarrollo de la zona rural de Mocoa. Luego están para mejoramiento de vivienda rural 280 viviendas por valor de 4.800 millones de pesos. Ya la alcaldía remitió el listado de quiénes son los beneficiarios y los recursos están ya en la fiduciaria. Luego hay 1.000 millones de pesos para 180 familias en cuanto a activación de su propio ingreso agropecuario, en avicultura, en cítricos, en aguacate, etc. Llevamos un 67% de avance en ese proyecto. En cuanto al Centro de Desarrollo Infantil en la zona rural, igual al que vamos a hacer allá atrás, 2.500 millones de pesos están ya asignados también. Será Findeter el que ejecute la obra y en ese tiempo de ejecución será igualmente para agosto del año entrante. En cuanto al Departamento de Prosperidad Social, ya por fin, y digo por fin porque hemos tenido ahí todo un proceso de viacrucis, señor alcalde, con la Plaza de Mercado.
ya tenemos el lote, ya se iniciaron trabajos por fin, de manera que yo espero que hacia diciembre de este año estén las obras complementarias y muy temprano el año entrante esa inversión de 8.100 millones de pesos esté también terminada. En cuanto al mejoramiento de vivienda urbana, adicional al de la vivienda rural, son 300 viviendas, un total de 3.500 millones de pesos que estarán en septiembre del 18, todas terminadas en cuanto a ese mejoramiento. Son intervenciones que mejoran mucho la calidad de vida de las personas afectadas. También aumentamos el programa de Familias en Acción, el programa de Jóvenes en Acción, el programa de Mi Negocio tuvo 32 mil millones de pesos en cupos para creación de nuevos negocios, capital semilla, créditos de Bancoldex, etc. Esa fue una iniciativa muy importante tanto de la gobernadora como del alcalde de poder darle a la gente nuevas líneas de ingreso y de negocios que salieron bastante bien. Luego está el Ministerio de Educación Nacional. Tenemos la construcción del megacolegio ubicado allí atrás. Ese vale 9.100 millones de pesos. Ese megacolegio estará listo en julio del 2019. Se tomará un año también su construcción. Y luego 24 aulas nuevas en tres instituciones distintas que suman más de 8.500 millones de pesos. Y se han mejorado nueve sedes educativas, se intervinieron cinco sedes para la comunidad Inga, se construyeron seis aulas en el centro etnoeducativo Camenza, luego la construcción del centro educativo Fray Plácido, es decir, ahí hay inversiones adicionales cerca de 13 mil millones de pesos. Pilos, Ser Pilo Paga, ingresaron 89 beneficiarios en Mocoa, eso por cada 100 mil habitantes es realmente una tasa cerca de 5 veces la nacional. Fue un programa muy beneficioso para los jóvenes mocuanos y 51 cupos adicionales el de Pilos por Mocoa. Se congelaron las deudas de ICETEX, que fue una de las primeras peticiones que me hicieron a mí en abril del año pasado los jóvenes. Y se hizo una atención psicosocial muy importante a 1.500 profesores y estudiantes afectados por la tragedia. También se entregaron los uniformes a los niños, cosidos y diseñados en Mocoa, eso generó empleo muy temprano. Esta biblioteca, 400 millones de pesos, donde estamos, dotada y está lista para su funcionamiento. En cuanto al Ministerio del Interior, tenemos el búnker de la Fiscalía a través del Fonsecom. Ese es una inversión de 8.500 millones de pesos, se va a convertir en una fiscalía regional que va a prestar un muy buen servicio y esta semana debe estar poniendo la primera piedra del centro administrativo municipal el señor ministro del Interior en Mocoa. En cuanto a salud, visité el Hospital José María Hernández y me voy con una gran satisfacción, 63.400 millones de pesos es esa inversión, ya estamos más allá del 60% de la obra. Habíamos dicho que finalizaría la primera etapa en abril del 19, probablemente sea antes, y la construcción de la etapa 2 de salas de cirugía, neonatal, etc. Va muy bien entonces ese José María Hernández, deja a Mocoa muy bien plantada en urgencias, en cuidados intensivos, cuidados intermedios, obstetricia, niños, etc. Aquí enseguida está la casa lúdica de la Cancillería y la cancha deportiva. Está terminada el próximo viernes. Es una casa para los niños que ha querido el Ministerio de Relaciones Exteriores vincularse con este ejercicio que estoy seguro complementará muy bien los programas educativos. Luego viene un capítulo sobre el riesgo de la unidad. A quien quiero agradecer específicamente, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Álvaro. Álvaro. Que son cosas que hace la unidad de gestión de riesgo muy bien. Por ejemplo, queda Mocoa gobernadora y alcalde con un sistema de alerta temprana
del que carecíamos cuando sucedió la tragedia, y que hoy deja a esta ciudad bien parada en esa materia. El pasado jueves en la noche se hizo un simulacro, participaron cerca de 5.000 personas más que las que habíamos previsto, casi 10.000 personas participaron en el simulacro, de manera que la gente está disciplinada frente a esta alerta temprana. Luego está una serie de rehabilitaciones de canchas deportivas, del Colegio Ciudad Mocoa, su adecuación, medios de vida para algunas familias a través de la Cruz Roja Colombiana y los puentes que son fundamentales. Esta es una ciudad de ríos. Estuvimos viendo el puente sobre el río Mulato, pero ya está el puente peatonal del Mulato, ya lo habíamos entregado, el puente sobre el río San Miguel y el puente San Agustín. Los otros puentes vehiculares van a permitir este del Mulato, este que vimos ahora del Mulato, que se inaugurará el próximo sábado, va a permitir una circulación en Mocoa muchísimo más ágil, que va a ser de una sola vía y integra los vehículos al anillo vial de la ciudad, cosa que no se ha podido hacer antes, y sirve también de puente peatonal en los dos sentidos. Luego está una obra maravillosa, y en esto no soy yo imparcial, y es lo que ha hecho nuestro batallón de ingenieros en pavimentación urbana. Vamos ya en el 60% de los primeros 2.800 metros, tenemos ya priorizados otros 2.000, de manera que van a ser cerca de 5 kilómetros de vías pavimentadas por nuestros ingenieros a unos costos realmente muy interesantes y a unas velocidades también muy interesantes, que han mejorado la calidad de vida de esos barrios. Igualmente, nuestra unidad de riesgo pues hizo la reparación de uno de los coliseos, del Modesto Ruano, que también está ya en pleno funcionamiento. Cosas estratégicas, está la construcción de la nueva subestación Renacer. Esa vale 45.000 millones de pesos, que serán invertidos por los concesionarios, y que va ya en un casi 20% de avance en cuanto a estudios y diseños. La subestación está en la vereda Los Guaduales. Luego están los subsidios de energía y gas natural, que ya se pagaron también. Algo importantísimo es que dejamos para Mocoa los estudios geológicos más avanzados de cualquier capital colombiana. Aquí está al detalle estudiado todo lo que son riesgos y maneras de responder. Hay una microzonificación sísmica también que queda, y en tal vez 2 meses están terminados los estudios de las obras de mitigación para poder iniciar su contratación. Esa es la obra final de la reconstrucción. En cuanto a puentes vehiculares, nos hemos invertido 16.000 millones de pesos, quebrada San Antonio, río Sangoyaco, otro sobre el río Sangoyaco y el puente sobre el río Mulato. En la construcción de la variante San Francisco-Mocoa se han invertido 1.300 millones de pesos, debe estar el año entrante hacia mediados del segundo semestre. En cuanto al Ministerio de las Telecomunicaciones, se han invertido 7.100 millones de pesos, que están representados en licencias emisoras comunitarias, más de 220 becas laborales para personas y jóvenes, sobre todo, que quieran adquirir competencias en tecnología de la información. 4.500 computadores fueron repartidos en Mocoa para las 33 sedes educativas, 2.500 decodificadores de televisión digital terrestre, se capacitaron 318 empresas en uso de tecnología, y hoy Mocoa cuenta con 6 zonas Wi-Fi gratis para la gente. Creo que es por 100.000 habitantes también la ciudad que más zonas Wi-Fi tiene en Colombia. Entonces, esto nos deja pues una infraestructura de Mocoa muy moderna, muy renovada. Pero también va a contar Mocoa, y con esto cierro, con un plan de ordenamiento territorial que financió el Gobierno Nacional a través de Planeación Nacional y que debe estar
en las próximas semanas ya para entrega a las autoridades locales. Ese plan de ordenamiento territorial es realmente de los más modernos que va a contar, con los que va a contar una capital colombiana. Termino entonces con las donaciones. ¿Qué se hizo con las donaciones? Las donaciones sumaron en total 37.408 millones de pesos. 37.408 millones de pesos. Hoy están por asignar de esos 37.400 solamente 4.740. Al siguiente coordinador de la reconstrucción le entrego yo 4.740 millones de pesos en caja en la unidad de gestión de riesgo. Los otros recursos se han asignado así. Para viviendas urbanas de Sauces 1, se compró el predio por 1.900, se escrituró el predio por 9.600.000 y se hizo la interventoría de las obras por 1.500 millones de pesos. Luego, para viviendas urbanas Sauces 2, las otras 900, se adquirió el predio por 1.185 millones, otro lote por 2.564. Esto es lo que llevamos ya de los trabajos que ya empezaron de las siguientes, 909 viviendas. Plaza de Mercado, se puso la plata para la adquisición del predio, 400 millones, y para las adecuaciones del servicio, de los servicios públicos, 1.600 millones. La adecuación y dotación del colegio Ciudad de Mocoa, que es el macro colegio, adecuación y dotación, invertimos allí 290 millones y 117. Para el Centro de Desarrollo Infantil que está en construcción, invertimos 173 millones de pesos. En la asistencia humanitaria de la emergencia, que fueron kits, alimentos, agua, etcétera, 500 millones de pesos. Hemos invertido 5.000 millones de pesos en la pavimentación de las viviendas urbanas hasta hoy, de las vías urbanas, perdón, hasta hoy, y están asignados 8.500 millones para la construcción del megacolegio que queda aquí. Compramos, mandamos a coser los uniformes para los estudiantes jóvenes de Mocoa, 727 millones de pesos. Los estudios y diseños para la mitigación de riesgo, 3.000 millones de pesos con Corpo Amazonas y el Servicio Geológico Colombiano. Y los nuevos recursos para terminar la pavimentación de zonas de calles urbanas, 3.500 millones de pesos. Es decir, los dineros que los colombianos y los extranjeros, los gobiernos, las instituciones dieron para Mocoa, tienen toda una lista de justificación de en qué se han invertido y además sobran 4.700 millones de pesos para cosas que se necesiten urgente y prioritariamente y que le quedan a mi sucesor. Con esto quiero yo agradecer muy especialmente a las autoridades locales, al Consejo, a la Asamblea Departamental, a la gobernadora, al señor alcalde, a los funcionarios de los gabinetes de ambas, a los contratistas que han participado con nosotros, a las fuerzas militares a través de su batallón de ingenieros, pero no solo eso, sino también a todas las presencias de los señores generales, de la policía, de las fuerzas militares cuando la emergencia empezó. Agradecer también a una persona que ha sido mi mano derecha y que sin él no hubiera sido posible dar este muy positivo balance, que es el coronel Ricardo Agudelo. El coronel Ricardo Agudelo es especialista en atención de desastres del ejército y con su equipo es el que ha estado día a día aquí, discretamente, sin molestar a nadie, pero ayudando en todas las dificultades que surgen en una reconstrucción. De manera que yo quiero, coronel, agradecerle mucho, mucho lo que ha hecho. Se entrega entonces una reconstrucción exitosa al país, no solo a los mocuanos. Se entrega un ejemplo de contratación transparente. Se entrega un ejemplo de contratación rápida, ágil. Y se entrega a una comunidad que demostró ser
como dice el alcalde, resiliente, es decir, que es capaz de reaccionar positivamente a los más difíciles retos, aun si provienen de la naturaleza. Eso me llena a mí de agradecimiento con los mocuanos. Me siento uno más de esta ciudad. Espero venir con frecuencia a disfrutar del cambio que he visto de esta ciudad desde esa madrugada del 1 de abril del año 17 a hoy, que la veo florecer con un liderazgo joven, sonriente, con los presidentes de las juntas de acción comunal reportándome que están tranquilos con la transparencia de la contratación, con la velocidad, y que allí estaré si en algo requieren ustedes para poder garantizar que estos recursos se van a ejecutar en su totalidad. Hay un documento COMPES, yo ya he hablado con el gobierno entrante sobre la necesidad de dar certidumbre sobre la continuidad, y yo espero que en esas noticias lleguen a Mocoa a través de sus autoridades y del nuevo gobierno muy tempranamente después del 7 de agosto. De manera que muchas gracias a todos. Para someterse, que eso no es cierto y que apenas le están preguntando a sus bases pues si se quieren someter o no. ¿Qué opina el gobierno de esto? Pues estamos del lado gubernamental listos para recibirlos a la velocidad que ellos quieran, pero eso no significa reducción de las operaciones militares o policiales. Ya hay una ley que nos permite mirar con la fiscalía o a la fiscalía con nosotros, con el gobierno, cuáles son las medidas logísticas para esa supuesta entrega colectiva, pero los operativos se mantienen. O sea, ¿sigue siendo Otoniel el objetivo de las operaciones se mantienen? Ministro, sobre la reconstrucción de Mocoa, usted ha dicho que ya pudo hacer también empalme y entregarle el informe que nos acaba de presentar al próximo gobierno. ¿Va a ser también el ministro de Defensa la persona que le recibió esa información? No lo sé, y no ha sido empalme en detalle, solamente le he dicho al gobierno entrante que esta es una reconstrucción que merece todo el interés, toda la continuidad en la financiación, y un remate dentro de año y medio que sea acorde con la dimensión de la tragedia del año 17, que fue realmente muy triste y muy grave. De manera que yo espero que el gobierno del presidente Duque designe un coordinador muy temprano después del 7 de agosto. ¿Se va tranquilo como gerente de la reconstrucción de Mocoa? No solo tranquilo, me voy muy satisfecho, porque lo que se puede registrar es lo que ha avanzado Colombia en la manera como respondemos como Estado ante una emergencia. Yo comparo las velocidades de esta reconstrucción con la que me tocó en primer lugar en el año 85, cuando el volcán del Ruiz, o en el año 99 en Armenia. Esto tiene institucionalidad, tiene expertos, tiene celeridad, tiene experiencia, tiene apoyo internacional. De manera que me voy no solamente tranquilo, sino muy, muy satisfecho de lo que aquí ha pasado, y la prueba es la reacción tan favorable y tan emotiva de los mocuanos con esta visita que he hecho hoy, empezando por sus autoridades locales. De ese 100% de reconstrucción, ¿cuánto queda, digamos? ¿Cuánto queda? Yo creo que vamos en el 65% por ahí, a pesar de no haber llegado a la mitad de los 3 años. Y digo eso a pesar de que muchas cosas están ya por terminarse, pero faltan las obras de mitigación, que son obras importantes y que tienen un costo importante, que solo serán posibles en cuanto a su contratación cuando terminen los estudios en septiembre. Ministro, las últimas horas se desarticuló una organización dedicada a la trata de personas en Cartagena específicamente, y está involucrado un capitán de la Marina que tatuaba a las menores, las abusaba. ¿Ustedes qué conocimiento tiene? ¿Qué hace el Ministerio de Defensa? Desde muy temprano la Armada procedió a desvincularlo, a abrir las correspondientes investigaciones disciplinarias y a pasar copias a la Fiscalía General de la Nación, en la Procuraduría. Esto se hizo hace aproximadamente 8 días. Ministro, y tengo otra pregunta sobre Bogotá. Son muchos los rumores del Clan del Golfo de presencia. También se había hablado de algún reclutamiento de personas afro por parte de la disidencia de Guacho. ¿De verdad hay presencia del Clan del Golfo de Guacho en Bogotá? En este momento está sucediendo un consejo de seguridad que preside el alcalde Peñalosa con el general Penilla, el comandante de la Metropolitana de Bogotá, y la inteligencia.
porque la verdad es que el CIC3, que es el que tiene la inteligencia puntual de cada uno de los cuadrantes de policía, no coincide con esa afirmación. Y dicen, pues no, hay bandas delincuenciales, hay bandas juveniles, hay microtráfico, pero pues crecer a guacho una persona que está pagando escondederos por cuenta de las acciones de la fuerza pública, me parece que es un error. Es decir, en esa le hablo al gobierno sobre el tema de estas bandas que se han crecido, también del aumento de los cultivos de coca en zonas como el Pintumayo. Estamos en plena acción de no solo erradicación forzosa, que ya empezó desde hace 2 meses en el Putumayo, sino también con los programas de sustitución.